Bueno, amigo, te voy a mostrar en este video la moto que con 1, 2, 3, 4, 5, con 6 escáner de diferentes marcas que tenemos, no escanea. Listo. Giro, este 160, ¿eh? Una 160R giro. Listo. Primero vamos a ver el conector que ella trae, que es este. Conector rojo de 6 pines. Listo. Vamos a observar primeramente la comunicación que es para hacer el pin out. Listo. Esta moto es CAN Bus, ¿verdad? Esta moto es CAN Bus. Acá podemos ver en el multímetro. Cable amarillo con negro tiene 2.5 voltios. Listo. Cable azul con rojo 2.5. Es el mismo voltaje. Entonces ahí no entendemos cuál es CAN bajo y CAN alto porque tienen el mismo voltaje. Listo. Vamos a usar este escáner. O de estar MS50, que nos trae una información muy valiosa. Listo. Yo ya lo escaneé con todos estos escáneres. O sea, intenté entrar, ninguna lo escanea. Esta moto es complicada para entrar a su computadora con cualquier escáner multimarcas como estos que ven acá. JDAC, Bosch, Texas, Obedestar, FX Tools. Bueno, ninguno hay comunicación. La moto es CAN Bus. Acá ustedes van a conseguir dos líneas de comunicación, que son CAN Bus, que son estas dos, ¿verdad? Acá lo pueden observar. CAN Bus, que es esta. Esta es una línea CAN Bus. Esto es una línea CAN Bus, que sería amarillo, azul y azul oscuro y rojo. Vamos a ver este que es. Este es Calai, que sería verde con blanco, pero eso ya es para otra cosa. Pues a Calai, monitoreándolo, llegues el ABS. El otro es tierra, que es este, y positivo de 12 voltios, que es este que está acá. 12 voltios, verde es tierra, listo, y las dos de comunicación CAN Bus, listo. Entonces, vamos a entrar acá, en este Obedestar, vamos a colocarlo en el idioma inglés para que pueda salir marca giro, ¿verdad? Listo. Entonces, nos vamos a meter a giro, que es este, esta lo trae, listo, le vamos a dar acá enter. Listo. Y este escáner trae algo muy interesante. Listo. No agarra la moto, no lo va a agarrar. Pero acá me dice, hay una ayuda que dice diagnóstico, conector de diagnóstico. Listo. Y aquí me indica, me muestra la foto del conector. Sería de esta forma. Pico hacia arriba, así lo está mostrando la foto. Y me dice que la comunicación, lo que me indica acá es que coloquemos los cables de caimanes para alimentar el escáner, que prende esta lucecita roja. Y me indica que el cable de abajo me indica que es CAN High, CAN H, mire. Acá lo pueden observar, mire. CAN High sería el cable de aquí abajo, que en este caso sería azul trazo rojo. CAN High o CAN alto. Entonces buscamos acá multipuntas CAN High, CAN H, y nos indica que es este de abajo. Listo. Y por ende, pues el otro es CAN Low, que sería este CAN L. Acá sería el amarillo trazo azul. Listo. Ahí ya tendríamos el cable de comunicación. Listo. CAN High el de abajo, CAN Low el de arriba, si vemos el conector de esta forma, miren, la punta aquí arriba, listo. Ahí ya tendría que comunicarse. Yo en este caso, pues esto es un cable que yo hice para el Texas y pues lo estoy usando acá. Acá le tengo un voltímetro, la batería tiene 12 voltios y aquí lo tengo conectado positivo y negativo a la batería. Listo. Entonces nos metemos en diagnóstico, listo. Nos metemos acá, le damos autoescan. Y ella empieza a buscar la computadora como tal. Empieza a ver si consigue el protocolo. Entonces empieza a buscar y ya vamos a ver qué es lo que pasa. Ahorita va a decir comunicación rota. Listo. Mientras va entrando ahí, vamos a hablar sobre estos escáneres. Este es el marca Bosch. Este es Pavayac y KTM. Listo. Ese pues no va a entrar porque no tiene la marca. Listo. M200 tiene marca Giro, pero tampoco entra. M300 no tiene marca Giro,
pero tampoco entra por OBD2, listo. FX Tool, este no tiene marca giro, por OBD2 tampoco está entrando. Y Texas tampoco tiene marca giro y tampoco por OBD2 está entrando. Entonces vamos a esperar que se comunique, está empezando a comunicarse, a ver si logra entrar a la computadora. Pero en este caso yo ya hice la prueba de todos los escáneres y ningún escáner lo quiso agarrar, ni por la marca giro, ni este que tiene marca giro, lo debe estar, el M200 tiene marca giro, son los dos que tienen marca giro, los otros no tienen marca giro, no quiso entrar. Por protocolo OBD2 tampoco dice comunicación rota. Entonces ella trata de comunicarse, trata de empezar a le está preguntando a la computadora que si se deja como tal escanear. Entonces aquí observamos que CanLow, ahí a lo que empieza a comunicarse, CanLow ya baja a 1.8, mire, ya conectado. Y CanHigh debería, ahí mire, bajaron los dos a 1.8. Mire. Ahí están conectados los dos. Listo. Vea que cambia la comunicación al conectarlo. CanLine pues no lo va a conectar, pues esa no es la comunicación como tal con la computadora del motor. Listo. Entonces vamos a esperar acá un momento, acá ya lleva 90% y ahorita vamos a observar, ya hay 100% de que no va a entrar como tal, va a decir comunicación rota. Listo, mire, ahí se salió, no hubo nada, listo. Ahí sacó, miró todos estos protocolos y nada, listo. Ah, que vamos a irnos por OBD2, por onda tampoco entra, ya lo hemos hecho por varias computadoras, listo. Entonces nos metemos acá, igual acá lo que va a decir es lo mismo, mira, autoscan, lo mismo que nos hizo por giro, lo que hace es como buscar como tal el protocolo. Ahora vamos a conectar otro escáner, vamos a conectar el JDAC M200, listo, conectemos este JDAC M200, listo, y vamos a observar algo acá, mira, diagnóstico. Vamos a meterlo en giro, este trae giro, onda, giro está cambiado, listo, metámonos en giro, motor, ahí tenemos ya la llave pasada, tenemos todo bien, y vamos a observar si la agarra, entonces esperemos que empiece a buscar, a comunicarse, y empezamos a ver, comunicación fallida, mire. Y ahí lo tengo también en inglés. No, que vamos a ver si entra por OBD2. Listo. Entonces nos metemos por protocolo OBD2. Listo. Esperemos un momento. Nada, mira. Comunicación fallida. Listo. Ya el segundo escáner que me empaques no entra. Vamos a hacerlo ahora con Texas, porque para hacerlo con este no va a agarrar, este no tiene giro tampoco. Páseme el computador ahí, vamos a hacerlo con Texas. Bueno, acá tenemos el Super Texas, acá está. Por eso les digo que a veces un solo escáner no es necesario, no va en este caso a cubrirnos todas las marcas del mercado, ni el más costoso, que es este, que es uno de los más costosos del mercado. Vean que aquí tenemos un poco de dinero invertido en escáner y esta moto no pudimos escanearla, ya toca llevarla directamente a la marca, que se quede con la platica giro. Listo, entonces vamos a meternos aquí en diagnóstico, vamos a meter en motos y vamos a buscar marca giro por H. Entonces nos dice que tiene Harley, Isun, HM, Honda, Husqvarna y Usun, no tiene giro por ningún lado. Listo, entonces vamos a salir acá y vamos a meternos por, bueno, entonces acá nos metemos por protocolo BD2, listo, le damos acá, listo, vamos a darle acá, un conectado para que él ya busque la computadora, en esta parte que está acá, y esperemos a ver si él nos detecta la computadora que tiene esta moto, ahí sonó el escáner, es decir que están empezando a comunicarse, empezando a buscar, listo, información de vehículo, protocolo de comunicación, centralista. Entonces si la consigue, aquí nos va a aparecer el nombre de la centralista y acá nos va a dejar escanear. Listo, entonces vamos a esperar un momento.
A ver si por Texas la agarramos por V2, ya que por giro no tiene. Listo. Comunicación en curso. Vamos a esperar. Listo. Esperemos a ver. Listo. Nada. No la agarró. Listo. Entonces tampoco Texas la está agarrando. Por ningún lado, ni por Honda tampoco la agarra, ¿no? ¿Qué Honda es parecido a Giro? No, eso es mentira. En este caso no va a entrar por ninguna de Honda. Vamos a colocarla por una 150 KB. Una ABS, ¿no? Es la inyección. Y vamos a ver si la agarra. Por Honda tampoco la va a agarrar. Listo. ¿Por qué? No sabemos. En este caso, esa computadora no sé ni de qué marca es. No sé ni de qué marca es para conectarlo. Listo, gire la llave, le damos confirmar. Y ahorita nos va a decir que la comunicación está rota. Listo, por alguna onda. En este caso, con todos los escáneres que tengo acá, por ningún entró, por ningún lado entró. Entonces ya toca es ingresar con el escáner original de la marca. En algunas motos va a pasar eso. Ni porque usted tenga muchos escáneres va a poder escanear una moto. Ni porque usted tenga el mejor escáner del mercado va a escanear todas las motos. Eso es mentira. Entonces hay veces que muchas personas preguntan que cuántas marcas tiene, que no sé qué más. Vea que aquí tiene la marca. Y la marca Giro. Y en ningún momento quiso agarrarla. Ninguno de esos escáneres. Como tal, mire. Comunicación interrumpida. Mire, aquí está. Entonces, el escáner no la agarró como tal, ninguno de esos escáneres. Pues ya no voy a usar este porque alargamos mucho el video. Este no la agarra. El M300 tampoco. El Bosch mucho menos. Entonces, este video es para que ustedes observen, primeramente, pues, cuál es el protocolo de comunicación de esta moto, que es CAN Boost, para comunicarse con la computadora de motor, ya que lleva CAN-Line, pero la CAN-Line llega al módulo ABS. Listo, no agarra ninguna de las dos computadoras con ninguna de estos escáneres. Ya si usted tiene otro escáner y la agarró por alguna moto, pues ya me coloca ahí en los comentarios. Listo, pues ya que uno no se las sabe todas tampoco. Pero es lo que estamos viendo acá y lo que estamos hoy trabajando en esta moto en la mañana acá en el taller. Ya el cliente pues ya se le dijo que la lleve directamente a la marca, a la Giro, y ya que ellos la diagnostiquen con el escáner de ellos. Entonces acá les dejo como tal el problema que tenemos con esta Giro, por si le ha pasado también, y pues para que si tiene algún escáner pues no pierda ahí tiempo como nosotros hemos perdido hoy tratando de comunicarnos con la computadora y no hemos podido. Entonces ahí les dejo ese video, no se le olvide seguirme en nuestras redes sociales como Fabián Vías Mecánico, y si quieres alguna de estas herramientas de las que has visto acá, nosotros te la vendemos, nos puedes contactar por el siguiente número de WhatsApp que vemos acá a continuación.